ampliación de esta sala de la biblioteca, de esta sala infantil y juvenil, era una necesidad imperiosa, una necesidad de que venía desde hace ya algún tiempo y que hasta ahora no habíamos podido llevar a cabo su remodelación, como sí ha podido hacerse ahora, pues fundamentalmente porque ha habido una confluencia de factores o circunstancias. En primer lugar, que hay una persona que se une a esta gran familia, que es Faustina, que la tengo aquí a mi derecha y que ahora después quiero que diga alguna cosita. Faustina es una persona sobradamente preparada para desempeñar esta labor y, como digo, hace algunos meses que estaba con nosotros y nos parecía que era un buen momento para que, pues, para eso, para darle un mayor contenido y un mayor dinamismo a esta sala. También estaba Manolo, que siempre se ha encargado de los programas de las relaciones, fundamentalmente con los colegios, de ese programa Biblioteca Escuela, en el que los niños y los jóvenes tanto tienen que decir y que aportar. Pero, como digo, bueno, y además de que hay gente trabajando con nosotros en el ayuntamiento, gente que ha podido, mano de obra en este caso, que ha podido también acometer la reforma de esta sala. Como digo, las circunstancias eran las propicias y por fin hemos podido hacer un pequeño sueño, en este caso, realidad. Así que, como digo, también están conmigo, además de Faustina, Felisa, a la que todos conocéis, y Manolo Reyes, que, como digo, se encarga de ese programa Biblioteca Escuela y de esa tarde de fábulas que retomaremos seguro, la semana que viene, con un maratón para inaugurar la sala. Importancia para nosotros tenía mucho, para las personas que trabajan en este lugar y para mí tiene mucha importancia los más pequeños, esos escritores y lectores en potencia que puedan ser en el futuro, y porque creemos que los libros y la lectura en este caso son fundamentales para un buen desarrollo académico y humano. También los padres y las madres tienen mucho que decir al respecto, por eso en esta ocasión también hemos querido hacerlo, además de colaboradores, pues protagonistas de alguna manera de esta sala, donde también tendrán su rincón. Y ahora quiero que Faustina explique eso, porque claro, creemos que tenemos que esto es tarea de tres, tarea de cuatro, tarea de educadores, tarea de padres y en este caso también tarea del personal de la biblioteca, que está absolutamente capacitado para esta función, para el desempeño de esta labor tan bonita. Así que, bueno, pues estamos muy contentos porque tenemos un espacio mucho más grande en el que poder dar cabida a todo ese río de creatividad, tanto por parte de la gente que trabaja en esta casa como por parte de los más pequeños que nos visitan. Para mí, más que un trabajo, es una actividad que me encanta porque me gusta la literatura infantil, a la que dediqué muchos años como docente. Me gusta el contacto con los usuarios, me gusta el contacto con los niños y entonces estoy encantada con lo que voy a hacer, con lo que he estado haciendo estos meses y con lo que seguramente vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo, hasta que llegue la jubilación. Sobre la ampliación, pues más o menos lo que estaba perfectamente hecho, clasificado. Tenemos dos zonas claramente diferenciadas, la de creación literaria y la de materia. Gracias a la ampliación hemos podido separarla un poco, de forma que aquí se ha quedado la zona de materia y estudio, para los grupos que se vienen a estudiar, tienen su conexión a Internet y pueden ayudarse y auxiliarse con el material que tenemos, que está clasificado por materia. Y la otra zona, que se ha quedado más acogedora, con la tarima, con los cojines, es la que está dedicada a la creación literaria. Y está, pues, clasificada por edades y por temas, en función de los gustos y las preferencias de los niños. Quiero decir que me asombra muchísimo cómo los niños tienen muy claro lo que les gusta, aunque pidan orientación, aunque yo se la ofrezca. ¿De qué te gusta? ¿Qué quieres? Me acerco a ellos. No, eso no. Y hasta que no atinan con lo que realmente quiere, ese sí. O sea, que eso es una cosa que estoy aprendiendo de ellos, que me gusta. Como ha dicho Macarena, esto es un pequeño gran sueño hecho realidad. El hecho de la ampliación de la sala infantil. Una de las cosas que hemos podido hacer, que también era un sueño ya de hace tiempo de Manolo y mío, y que al que Faustina se ha unido, era tener un pequeño rincón para papás y mamás en el que vamos entresacando libros de todo el fondo de la biblioteca que les ayuden a ellos a orientarse en cantidad de temas relacionados con sus hijos, con su educación, con su ocio, incluso con los temas de
animar a la lectura, cómo animar a la lectura desde la casa, etcétera, etcétera. Ese es otro pequeño sueño, un segundo pequeño sueño que ha hecho posible este primer sueño de la ampliación de la biblioteca. Yo me siento absolutamente feliz de tener ya no solo a Manolo con los grupos, con los centros escolares en el programa de bibliotecas y escuelas, sino de tener una persona al frente, poder tener una persona tan capacitada también como Faustina al frente de la sección infantil de la biblioteca municipal. Es un poco distinta en el sentido de que el sueño nuestro, el mío como profesional, era que este espacio creciera, fuera un poquito, cada vez un poquito más grande, pero ahora esto marca también un reto, y es que este espacio está lleno de libros, pero hay que llenarlo de niños y de jóvenes, ¿no? Ahí es donde entra mi trabajo. Yo estoy muy ilusionado también con poder, al tener un espacio más adecuado y más grande, poder llenarlo de más niños y hacer optimizar, digamos, las actividades que hacemos en torno a la literatura infantil y juvenil y en torno a la biblioteca. Eso es importante. Y para empezar, pues la semana que viene iniciaremos esta nueva andadura con nuestro nuevo espacio con un maratón de cuentos, en el que estamos intentando implicar pues a todos los sectores sociales que son actores de que los niños y nuestros jóvenes lean cada vez más y, por tanto, sean cada vez más libres, ¿no? En ese sentido, como decía, hay unos actores sociales que son, por un lado, los padres y las madres, por otra parte, la comunidad escolar, la comunidad educativa, y, por otro lado, también los libreros, los actores y los bibliotecarios, los actores, los contadores de cuentos que participan con nosotros, que cuentan con nosotros cuentos, contarán cuentos. También vendrá a contar algún librero, alguna maestra, alguna bibliotecaria, a la que todavía no le he hecho una propuesta formal, pero vamos, está en cartera. Y por supuesto, como he dicho antes, los actores, ¿no? El jueves que viene a las 5:30, que normalmente todos los jueves. El 7 de noviembre. Efectivamente. El 7 de noviembre. La próxima semana. El jueves de la próxima semana. Relación a los comentarios. Es todos los jueves del año, quitando los jueves en los que la biblioteca permanece cerrada, es decir, en verano. Todos los jueves del año se celebran las tardes de fábula, que es una tarde de cuentos. Entonces, siguiendo con esa tónica, pues este jueves, en lugar de ser un cuento de 20 minutos, de un media hora, va a ser un maratón, pues un poco más.